Sergio Checo Pérez fue omitido de la lista de candidatos a ganar la Fórmula 1 2023 que dio Max Verstappen. Christian Horner, su jefe en Red Bull, defendió al mexicano. El bicampeón mencionó a Lewis Hamilton, George Russell, Charles Leclerc y Lando Norris, olvidándose de Pérez y de Carlos Sainz. Horner piensa que el primer lugar de dos carreras en 2022 también debería estar en esa lucha. De lo contrario, ¿por qué está compitiendo? Pero sabes que Checo también debería saber que tiene la capacidad de estar ahí también. Necesitamos a ambos pilotos dando lo mejor de sí mismos para el campeonato de constructores, aseguró Auto, Motor und Sport en una entrevista. La temporada pasada la disparidad entre ambos fue notoria. Max triunfó en 15 grandes premios y Sergio, en 2. En la escudería austríaca asumen que si Verstappen tiene dos títulos es gracias a la ayuda de Pérez, algo que él reclamó en el Gran Premio de Brasil, cuando su coequipero le impidió un rebase que lo habría ayudado a ser segundo de la clasificación de pilotos. Christian también destacó que los tres candidatos naturales al cetro cuentan con conductores importantes que pueden estar en lo más alto y que serán los equipos los que definan quién lo logra. Creo que tenemos una gran alineación de pilotos. Si miras a Mercedes, también tienen una alineación de pilotos muy sólida. Ferrari tiene una alineación de pilotos sólida. Creo que los tres mejores equipos tienen pilotos bien equipados. Todo se reduce al trabajo colectivo en equipo, agregó.